Nosotros somos la familia Recio. Directamente, mi gente, de Sosúa, Sosúa, mi pueblo, mi tierra natal. Aquí estamos, hoy lo vamos a traer con nosotros a otro video muy diferente. Hoy lo vamos a traer con nosotros a un restaurante que está encima del mar. Se llama The Waterfront Restaurant. Y ahora mismo le vamos a mostrar todo el contenido de este restaurante. Así que nos vemos en breve. Dile, Yadiel. Dile, Yadiel. ¡Activo! Y aquí nos vamos a sentar. Miren qué bello aquí. Muy bonito. Al lado de la playa. Y como siempre le digo, sentamos estamos. Miren, aquí estamos en el waterfront. Aquí está el restaurante. Aquí está papi, Mary, Manda y mami. Y Yadiel. ¿Y dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos? Estamos en el restaurante. ¿Dónde? Waterfront. ¿Dónde? ¿Cómo se llama? ¿En qué playa? En la playa. ¿Cómo se llama esa playa? Playa Sosúa. Saludos para la familia Yesio. Activo. Ponlo para acá, ven, ahora mismo. Bueno, ya ustedes saben, como yo le dije, estamos desde aquí proyectándole los videos limpios, todo lo bonito, desde aquí afuera, desde mi pueblo. Hoy estamos aquí en el restaurante, el Waterfront. Esto es frente al agua. Esto es un lugar también súper, súper exquisito, súper bien bonito. Los invitamos a todos ustedes, los que sean de aquí, de República Dominicana, que vengan a esta, a la zona norte aquí, Sosúa, de visita. Y a los que son de los otros países, saludos para Puerto Rico, Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina, España, Haití, también Haití. Ya ustedes saben, están activos con nosotros la familia Recio. Y para todos ustedes, este video va de todo corazón. Un saludo para la familia Recio desde aquí, desde Waterfront Restaurant en Sosúa, Puerto Plata. Bienvenido a esa familia, una familia hermosa, una familia organizada. Para adelante. Les invitamos a todo el público que se den cita aquí a este restaurante para que prueben las exquisitas comidas que nosotros ofrecemos aquí y la maravillosa playa que tenemos y esta vista tan hermosa que tiene nuestro sector y nuestro país. Les invitamos a todos a que se den cita aquí al restaurante Waterfront. Ya ustedes saben, no se lo digo yo nada más, se lo dijo el hombre ahí también, directamente desde aquí afuera, desde el restaurante Waterfront. Este restaurante que se llama The Waterfront. Aquí vienen todas las personas. El que no quiere estar afuera se pone adentro. Ahí está mi mango colada, algo diferente, y ellos con su lemonade. Está celebrada. Bueno, aquí las mujeres mías se antojaron de pedir un aperitivo hoy. Croquetas de pollo. Se ordenaron croquetas de pollo. Tienen un parecido a algo que se hace aquí en la República Dominicana, que le dicen chulitos, pero que eso se hace de yuca. Yo creo que esta va a ser la primera vez probando yo las croquetas. Vamos a ver cómo sale esto. Directamente desde la República Dominicana. Se ven ricas, 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 ricas. Vamos a ver, vamos a esperar que Jacqueline. Bueno, ya le metieron mano las dos a la misma vez. Amanda y Jacqueline. Yo quiero ver que Jacqueline, cuál es la reacción de Jacqueline con las croquetas de pollos desde Sosúa. ¿Qué tú dices? Están buenas.
Están ricas. Espérate, vamos a ver. Amanda, ¿cómo es que están? Están ricas. Amanda no pasa ni una. Amanda ya te sabe. Una buquí. Una buquí en Santo Domingo quiere decir que se come todo. Melvin, ¿qué tú crees? Dime, ¿qué tú estás? ¿Tú estás en qué? Oye, Melvin está en pan de ajo. ¿Cómo está el pancito ese? Falta un poquito más mantequilla, pero está bien. Tú eres que va a probar las croquetas ahora, porque tú también tienes que decir si son buenas o no. Bueno, yo como le digo, hoy es la primera vez en 25 años que salí de aquí, de República Dominicana, que voy a probar croquetas de pollo. No sabía lo que era eso. Nunca lo había escuchado ni en los menús de allá que yo vamos a los restaurantes en Estados Unidos, pero vamos a ver a qué sabe. Sí, yo lo había escuchado en menú. Vamos a ver. Para mí croquetas viene siendo como unas empanadas, como empanaditas. Está bueno. Está bueno, no es una cosa del otro mundo, pero está bueno. Salud, familia Recio, croqueta con ustedes, ya ustedes saben. Miren qué chulería es esto. Mirar el sol cuando se acuesta. A la misma vez, usted disfrutar del paisaje de la bahía de Sosúa. Comer comida buena. Tremendo ambiente. Lo único que le falta un poquito de merengue y de bachata. Para que se practique. Así que miren esto. De todo corazón, estamos aquí en Sosúa, mi tierra natal. Y como yo le dije, mientras estemos aquí, le vamos a proyectar videos, todo con buen contenido. Y especialmente para que ustedes se lo gocen. Está caliente, papi. Llegó la comida. Está cocinando esta, mami. Está cocinando. Churrasco. Yadiel. Oh, arroz blanco. Gracias. ¿Y qué es eso, mami? Uy, qué rico. Esto es un ribeye steak, Angus. Ribeye steak. Y miren, eso está acabado de cocinar. Acabado de salir del horno porque está. Uy, miren ese tomate, chispa. Eso se ve bueno. Uy, rico. Melvin con su churrasco. Yo me fui light hoy con mi bistec cebollado con tostones. Y aquí viene el de papi. Papi se fue doble hoy. Hoy me comí dos filetes de mero. Qué rico están los vegetales. Porque ustedes saben que... Buen provecho. Muchas gracias. Muchas gracias, el gracias por eso. Dos. A mí me gusta siempre, como le digo, ustedes saben que para mantener esta cosa así hay que meterle mucha carne. Carne para carne. Los vegetales están tan buenos, oh my God. Así es que convive la familia Recio. Miren qué bello esto. El sol se está acotando. Miren cómo se ve eso. Wow. Por eso se llama esto aquí Sosúa. Sosúa Sunset. Se baja el sol aquí.